Set the record straight on a couple things. The first is the evidence is now clear that the majority of people coming across the border are not from Mexico. They're coming from Guatemala, El Salvador, Honduras. Those countries are the source of the people that are now coming in its majority. Generalizan a todos los hispanos como mexicanos. Hay variedades de clases de hispanos. Hay mexicanos, y, obviamente, pero hay guatemaltecos, salvadoreños, puertorriqueños, colombianos. Hay muchos lugares de donde salen y lo generalizan como México, pero todos tienen una cultura diferente. Abuelos que viven en Maryland, ellos, la gente piensa que los pueden hacer trabajar más solo porque son de otro color o porque creen que son indocumentados y que ellos les pueden, ¿cómo se dice? Les pueden threaten con la migra y cosas, ya no es correcto. O le dicen, hey, me encaste el border. Para que ellos trabajaran, vinieran de allá y trabajaran aquí. Como visas. Y... Ajá. Y permisos de trabajo, pero hoy casi ya no dan eso. So, yo creo que es más difícil para ellos que encuentren trabajo. Si son recién llegados o ya han estado aquí y no llegaron a tiempo a recibir ese permiso, so, yo creo que es bien difícil para ellos. Nosotros le dijeron, hey gringo, vete de aquí, ¿qué haces aquí? Andaba en cal poste ahí. Es lo mismo, no les gusta. O, ¿cómo se sintieran ellos si nosotros le diéramos los trabajos peores? De andar trabajando 2-3 trabajos solo para proveer a su familia. ¿Y por qué no tienen educación ellos tampoco? La mayoría de los hispanos no van a la escuela. Lo más que han ido es al 6º grado. Y allá los padres no los hacen ir a la escuela por trabajar en la rancha con ellos para que ellos puedan comer. Es difícil ahí.